8, el chaval Medio Campo bien bacano. Y hoy quiero decirle que sí, el primer medio radial colombiano donde hablo del tema, le informo que sí, que es algo confirmado, compadre Luis. El 12 de junio, que es este sábado, ya es la última presentación de Lucas con Silvestre y Mira y Payal, se oficializa lo que es la unión del Radio de Paradón. Hombre, excelente, y lo recibimos en gran manera, muy felices, así lo recibe Santa Marta, y te felicitamos, realmente muy contentos con este paso. Sabemos que venían reuniones, que venían conversaciones, pero que se pueda cristalizar y que nosotros podamos dar esta buena nueva con Lucas Dangond, nos parece genial. Cantor, la pregunta, como siempre, cada que se hace una unión, se toman un tiempo, preparan álbum, ¿qué será? ¿Qué resta para este 2021 en tu carrera musical? ¿O simplemente dejas que esta canción No Fue Mi Dueño se desarrolle de manera natural, porque es tendencia también en Colombia? Primero que todo, voy a agradecerle a compadre Rolando por habernos tenido en cuenta en ese magnífico proyecto, y agradecerle a Dios que la canción No Fue Mi Dueño ha gustado mucho con la gente, y pues queremos sacar el jugo a eso. Pero al momento que tú me preguntas por la unión, ya lo que estábamos esperando era decidir todo para así, en un mes aproximadamente, completar el trabajo de preproducción de nuestro nuevo CD, porque la gente está pidiendo de un CD que es de la libertadora, entonces se lo vamos a dar pronto. ¿Cuánto costó el pase? Oiga, dice por acá Reinaldo Tapia, que ¿cuánto costó el pase? La transferencia. Eso fue fiado. Carajo, ¿desde cuándo el Junior fía a los jugadores? Oiga, qué pena, Rey, te escucho lejos, qué pena. ¿Que desde cuándo el Junior fía a los jugadores? Imagínense. No, lo que pasa es que yo quiero aclarar algo. Nosotros, hablo de nosotros, Lucas y yo no jugamos, o no le sacamos una mala clara a Silvestre por la confianza que nos tuvo, un favor entre comillas que hizo. Pero te cuento, Luis, que la gente se enamoró de la unión verde bailando en un trabajo. Excelente. A la gente lo que pida. Sí, señor, así es, tal como decía tu papá, la voz del pueblo, y realmente hacen una muy buena pareja musical y nos agrada. Es decir, que si en un mes comienzan a preproducir, podríamos tener algo antes de finalizar el 2021. El 23 de octubre, está el primer anticipo de Real Madrid. Ok, pero Dios mediante, 23 de octubre, Rey, hay que anotar entonces para estar muy atentos, y sabemos que tendremos entonces un final de año con contenido, cantor, y nos agrada mucho en gran manera, de verdad, que sea el primer medio a nivel nacional para el cual entregues estas declaraciones. Y ahora sí nos apropiamos de esa unión, y no está de más decirte, como siempre, nuestro apoyo y nuestro respaldo desde tu casa, desde tu tierra, desde tu departamento, Santa Marta, muchos, pero muchos éxitos, cantor.